Muy bien jóvenes, entonces, habiendo conocido las reflexiones de los grandes filósofos que hemos visto, nos encontramos con muchas, digamos, más herramientas para responder de manera más eh, coherente, con mucha más sagacidad, las preguntas que tienen en su boletín. Quisiera decirles que, para quienes lean la lectura detenidamente, van a ver que la primera pregunta de la lectura, la única pregunta de la lectura, es la alternativa C. La esencia del hombre puede tratarse desde distintas perspectivas. Ahora sí vayamos a las preguntas que están en su, en su boletín. ¿no? Pregunta número uno. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó un debate sobre el origen del hombre. Uno de los invitados fue un sacerdote de la Iglesia Católica, según el cual el hombre ha sido creado por Dios. El hombre ha sido creado por Dios, como está escrito en la Biblia. El otro invitado, un biólogo de profesión, no comparto esta perspectiva, ya que a su juicio el hombre es producto de un proceso de desarrollo biológico que se remonta a millones de años, como demuestran las pruebas científicas. Acerca del origen del hombre, ¿cuáles son las posturas que defienden ambos invitados respectivamente? O sea, primero el cura, creacionismo, y el biólogo, naturalismo, evolucionista. La alternativa, por ende, es la. Es la, ¿no? una pregunta que no genera problema, a mi parecer. Dos. Señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados acerca del naturalismo evolucionista. 1. Sienta las bases en pruebas empíricas de las ciencias naturales, paleontología, genética. Por supuesto que esto es verdadero. 2. Afirma que el único ser biológico que ha evolucionado es el ser humano. No, los animales también han evolucionado. Nada. Falso. Para Engels, el ser humano siempre tuvo los rasgos que lo caracterizan, no es un proceso de evolución, va cambiando a lo largo del tiempo. El ser humano siempre caminó erguido, no en algún momento como los otros homínidos, utilizaba las manos. La clave entonces es la alternativa D. 3. Frente a sus feligreses, un sacerdote sostiene lo siguiente. No nos dejemos engañar por teorías supuestamente científicas que defienden que el hombre ha evolucionado. La verdad es como la dice la Biblia que Dios ha creado al hombre. De lo anterior podemos inferir que este eclesiástico cuestiona la tesis que defiende la religión, no, se está dudando del naturalismo evolucionista, está defendiendo más bien la verdad de la Biblia. B. Está criticando la propuesta de Scheller del hombre como un ser espiritual, la está defendiendo, la Biblia dice eso. C. Defiende la concepción del hombre como un animal racional y político, eso es Aristóteles, no tiene nada que ver. Se muestra a favor de la tesis científica del hombre como ser evolucionado. ¿Cómo se va a mostrar a favor? Se está diciendo teorías supuestamente científicas. La clave es la E, ¿no? Critica la tesis del naturalismo evolucionista y defiende la del creacionismo. Muy bien. Cuatro. Catalina es una docente de educación especial que tiene a su cargo a 15 niños con diversos problemas de aprendizaje. Algunos de ellos presentan dificultades muy graves en su desarrollo intelectual. Esto la hace pensar acerca de qué es lo que finalmente nos define como seres humanos. Si sí es cierto lo que sostenía el gran filósofo acerca del hombre, muchas personas que padecen grandes limitaciones de su razón intelectuales desde su nacimiento no podrían ser considerados seres humanos en sentido estricto. Aristóteles, porque Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. Pero sucede que hay ciertas personas con, digamos, habilidades especiales que propiamente no son racionales porque no pueden articular un discurso, la validez y algunas cosas. ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, eh, iría un poco en contra de lo que dice Aris. Aristóteles, ¿no? Por eso es la clave. 5. Para Descartes el hombre debe ser entendido sobre todo como una res cogitans, es decir, como una cosa que posee la capacidad de pensar. Contrariamente, los animales carecen de una dimensión intelectual, motivo por el cual son una mera extensión material. De lo anterior puede deducirse coherentemente que para Descartes los hombres carecen de extensión material en sentido estricto, no, si tienen res extensa. La esencia del ser humano es su capacidad intelectual o racional exacto. Esto lo de lo B. Un filósofo señala lo siguiente en una conferencia. Lo que diferencia al hombre de los animales es la cultura. Si prestamos atención, veremos que en un gran número de nuestros actos no son naturales. Por ejemplo, donar sangre, ir a la universidad y escribir un libro. O sea, no hay animales que escuchan una clase de filosofía, ¿no? Eso es propio del hombre. Por ello, considero que se equivoca cuando señala que el hombre es fundamentalmente un ser natural. ¿Qué filósofo señala que el hombre es un ser natural biológico que posee instintos? Nietzsche. Por eso es la clave. 7. Un catedrático le dice a sus alumnos lo siguiente: Comprender el mundo humano implica comprender el carácter fundamental de sus producciones: el lenguaje, el arte, la religión y la ciencia. Solo esto nos permite conocer la verdadera naturaleza simbólica. Ya, eso ya dice mucho. ¿Quién habla del hombre como un animal simbólico, casi. Y finalmente la pregunta 8, con relación a la antropología filosófica de Max Scheler, ¿es correcto afirmar que guarda una importante afinidad con la postura evolucionista? Falso, más bien él guarda afinidad con la postura creacionista. 2. Distinga el ser humano de otros seres a partir del concepto de espíritu, lo vimos, ¿no? Lo que diferencia al ser humano de otros es la libertad de dominar nuestros fines gracias al espíritu. 3. Concibe la libertad como principal característica del espíritu humano. Verdadero. Comparte con Nietzsche la idea de que el hombre se define por su instinto. Falso. La clave correcta entonces es la alternativa D. Muy bien, jóvenes, entonces hemos visto las reflexiones de grandes pensadores, porque para que un pensador esté en su separata, Debió haber sido un grande, ¿no? Hay cuantos que omitimos porque no llegaron a la dimensión de un Aristóteles, de un Descartes. Entonces, ya saben que cuando se formula la pregunta, ¿qué es el hombre? Tienen varias respuestas. Ya está en su razonamiento, en su argumentación, cuál de estas respuestas lo satisface y ustedes también la pueden defender y, ¿por qué no? Agregar lo que sea necesario. Nos vemos la siguiente clase, que es la última, y es nuestra clase de repaso.